En conferencia de prensa, la presidenta electa Claudia Sheinbaum designó a Martí Batres como el próximo director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISTE, para la próxima Administración Federal. Sheinbaum señaló... Que la designación de Martí Batres como titular del ISTE ayudará para que el instituto continúe con la nacionalización de este, ya que la presidenta electa ha pedido al actual jefe de gobierno encargarse de las tareas, por ejemplo, del FOBISTE, que otorga los créditos de vivienda a los trabajadores del Estado. Además de ser director del ISTE, lo que le he pedido es que ya veremos eh, formalmente cómo queda. Eh, pero que me ayude también con las tareas del FOBISTE, coordinando todas las tareas del FOBISTE. Eh, el ISTE y el FOBISTE pues, tienen que ver con el sistema de seguridad social de los trabajadores del Estado. El presidente de la República ha hecho un avance muy importante, el ISTE es quizá la institución que más deterioro y abandono tuvo durante todo el periodo neoliberal. El presidente le ha llamado ahora la nacionalización o renacionalización del... Bueno, hay que recordar que Claudia Sheinbaum tiene un proyecto ambicioso de construcción de vivienda social para su sexenio y bueno, eh, por, por lo que cuenta con la designación de Martí Batres, el FOBISTE estará implicado. Por su parte, el próximo titular de LISTE agradeció a Claudia Sheinbaum por la designación y destacó que es importante seguir nacionalizando a LISTE, así como seguir construyendo la, eh, un estado de bienestar a través de la seguridad social. Batres destacó la nacionalización de los servicios de LISTE, que aunque formaban parte del instituto, estaban privatizados como lo son la hemodinamia, los servicios de anestesia, de laboratorio, eh, la endoscopía o la osteosíntesis. Es muy importante seguir nacionalizando el ISTE. De hecho, se han venido nacionalizando varios servicios integrales que estaban completamente privatizados, aunque formaban parte de una institución pública. Eh, ahora se han venido nacionalizando varios de ellos, pongo algunos ejemplos como la hemodinamia, los servicios de anestesia, el laboratorio clínico, el banco de sangre, la endoscopía, la osteosíntesis, todo, es, estaba, todo esto estaba subrogado, privatizado aún dentro de una institución. Bueno, hay que recordar que Rosa Isela Rodríguez, actualmente la secretaria de Seguridad, ha informado que en este rescate de Liste se encontraron con que estaba privatizado hasta la asignación de quien cocinaba los calditos de pollo para los enfermos de los hospitales, la asignación de las vacunas, la asignación de las camillas, la asignación de prácticamente todo el equipo que se requiere en un hospital, estaba asignado por contrato a empresas privadas el trabajo. Que ha llevado a cabo Rosa Isela Rodríguez para rescatar al ISTE para acabar con esta privatización silenciosa y bueno ahora será turno de Martí Batres tras su nombramiento al salir de la casa de transición Martí Batres reiteró que la nacionalización del ISTE continuará y destacó que él ha sido derechohabiente del ISTE prácticamente toda su vida y bueno como ya les platicado, como les estamos platicando, cómo ha avanzado esta nacionalización del ISTE. Recordemos que durante el sexenio del presidente López Obrador se ha implementado este rescate del sistema de salud mexicano, lo cual incluyó la nacionalización del ISTE, que en los gobiernos del periodo neoliberal sufrió esta privatización gradual en servicios básicos para la atención de los trabajadores del Estado, por lo que el gobierno federal ha destinado ya una inversión de mil 30.440 millones de pesos en obras, en equipamiento y también para avanzar en la transformación de este instituto. Durante esta administración se han iniciado la construcción de nuevos hospitales y clínicas en Coahuila, Jalisco. Tamaulipas, Baja California Sur, Chiapas y Guerrero. Además, el programa de inversiones del ISTE aplicó 2,495 millones de pesos entre 2022 y 2023 para el mantenimiento de unidades de los tres niveles de atención y de las estancias infantiles, así como otros 9,610 millones de pesos para el periodo de 2022 a 2024, los cuales fueron destinados a la adquisición de equipo médico como tomógrafos, mastógrafos, aceleradores lineales, entre otros. Incluso, recordemos que por instrucción también del presidente López Obrador, se supervisaron los avances de los trabajos que han hecho en las 288 unidades médicas del ISTE en 23 estados. SPR informa. Sus causas son noticias. SPR informa. SPR informa.